La figura sonriente de Anna Lluch preside la fachada principal del Centro de Salud de Benimaclet. Lo hace con este mural, obra de las artistas Daphne Tree y Anna Langenheld. Es un homenaje a la ciencia, al camino de la ciencia, ¿no? Por, en este caso, por la carrera de Anna Lluch, ¿no? Entonces sí que hemos querido desplegar como un tejido con una misma tonalidad, ¿no? Utilizando el color verde, después de tantos procesos de bocetos y todo, el verde sabemos que es el color de la esperanza, ¿no? Entonces, también un poco de simbología. En el mural sobresale en un extremo el retrato de Anna Lluch, en el otro, un microscopio que simboliza la búsqueda constante en el campo de la investigación científica. Una maravilla. Veis que es una muestra de que la sociedad también sapia valorar el esfuerzo, el treball, el donar visibilitat a les dones és el més important en aquests moments, ja que bueno, tenim una societat que encara la discriminació existeix i tenim que empoderar el que és el fet de ser dona. La intervención forma parte del proyecto Murales Interactivos Mujeres de Ciencia, impulsado por la Universidad Politécnica de Valencia y Las Naves, con la colaboración de la FECID, una iniciativa que rinde homenaje y visibiliza a destacadas mujeres de la historia de la ciencia. Personajes que todo niño o niña debe de conocer, ¿no? Y además, por poner valor, ya digo, el papel de la mujer, ¿no? en grandes avances disruptivos en ciencia y tecnología. Que las chicas, que las jóvenes de esta ciudad sepan que gente cercana, que gente que ha nacido aquí con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, pero ha llegado a lugares como los que ha llegado Anna Lluch. El mural se completa con una serie de contenidos interactivos sobre la figura de Anna Lluch, a los que se puede acceder desde la app Mujeres de Ciencia.